La comunidad del caserío de Puerto Valdivia, zona rural del municipio de Curillo, Caquetá, siguen padeciendo los estragos de la ola invernal. Esta vez, tres casas comerciales que estaban continuo a la orilla del río Fragua Viejo colapsaron por la socavación del terreno. El día 4 de agosto, a la hora de 5:30 de la tarde, se desplomaron tres casas del centro comercial de aquí del caserío, afectadas por la ola invernal que ha habido el río, lo que ya merma el río. Entonces las casas quedan debilitadas por la corriente del río que había pegado, y a lo que merma el río, las casas se van directamente al agua. Esta calamidad se presentó en las casas locales donde funcionaban algunos negocios, y es que desde hace tiempo Puerto Valdivia viene sufriendo los estragos que le causan las crecientes de este afluente hídrico. Son tres casas afectadas, casas comerciales donde se expendía el alimento, comida, y otra verdurería y otra era negocio también que había ahí, y todo se fue al río. Y ahora pues prácticamente seguimos sufriendo acá en las regiones más apartadas del municipio. Ya no tenemos puerto bueno, ya las casas son afectadas y ahora la vía también. El llamado es para que las autoridades competentes atiendan lo más pronto posible esta situación, ayudando a esta población aledaña en zona limítrofe con el departamento del Cauca.